Más adelante volveremos con esta, la que sin duda es la noticia del momento en el mundo. Vamos con temas locales. Atención, bombardeo del ejército contra las disidencias de las FARC en Arauca. 23 integrantes del grupo murieron, entre ellos alias Arturo, cabecilla del Frente Décimo. Los operativos fueron realizados en la vereda El Paisaje de Puerto Rondón, Arauca. En el sitio murió Jorge Eliezer Jiménez Martínez, alias Arturo, cabecilla del Frente Décimo de las disidencias de las FARC. Alias Arturo no solo entrenaba a jóvenes estudiantes en Venezuela en la construcción de artefactos explosivos, sino era responsable por la extorsión a los ganaderos, a los agricultores, a los comerciantes en los municipios de frontera. Alias Arturo fue señalado de comandar los recientes atentados en Arauca, como el del carro bomba en Saravena el pasado 19 de enero. En esta operación también murió alias Ernesto, considerado cabecilla político. Aquel que le gustaba salir a pavonearse en los medios de comunicación, a tratar de adoctrinar a los jóvenes, a tratar de alienar a la sociedad, generar odio y reclutar jóvenes para destruir su futuro y convertirlos en delincuentes, criminales y terroristas. Según las autoridades, en el lugar fueron incautados fusiles, munición y explosivos.